quieres. ¡Ey! ¿Pero qué onda? Oigan, buenas tardes. No se me olvidaron los lentes de sol ahora. Keep left to continue on East 22nd Street. Los metí dentro de mi bolso. Oigan, les quiero platicarlo. ¿Se acuerdan que ayer les platiqué acerca de todo lo que sucedió? Continue on East 22nd Street for 3 miles. Espérenme porque no está dando direcciones. ¿Se acuerdan que les platiqué que se había escuchado que alguien tocó ahí en la puerta? Y ahora sí, aquí tengo a la persona que estaba conmigo en el cuarto. David, ¿qué escuchaste? ¿Y no te dio miedo? Dime, bueno, primero vamos por parte. No, me sacudió nada. Yo estaba dormido. Oye, espera, en el video de ayer dije algo, pero te lo quiero decir ahorita otra vez. Por favor, cuando vayas a editar ese video, no dejes que Daria lo vaya a editar. Hay que tratar de acordarnos. ¿En el de ayer? En el de ayer, ajá, porque ahí fue donde les platiqué lo que sucedió. Y verdad, yo les dije ayer, no quiero que Dania, que no lo escuche lo que pasó, porque no quiero que vayan a empezar los niños como con, ¿sí me explico? Y ella le va a decir a Samuel inmediatamente, esos dos se platican todo. Se caen gordos, son los enemigos cuando se ven, pero, uy, hermanito, hermanito, te quiero platicar un chisme, ¿sí o no? Entonces, ok, continúa la plática, David. Estaba yo dormido. Estábamos dormidos. ¿Qué era, sábado o domingo? Pues fue después, Abby fue en la noche, entonces era el sábado en la noche, creo. Ah, okay. Creo que era el sábado en la noche. Entonces, no sé por qué estaba ya obviamente dormido, pero no tiene el sueño pesado como otras veces, porque Lidia les puede decir, tengo un sueño muy pesado. Ya que me duermo, Lidia puede gritarle a Samuel desde el cuarto hasta el cuarto día, de Samuel. El otro día. Y yo no escucho. Samuel puede venir y hablar en la puerta. Y yo no escucho. Y toca y todo, y se mete, y hace tendidito, sí. Y se acuesta, y se duerme. Y David no oye nada. Escucho que tengo trampas por toda la casa. ¿Cómo? Sí, o sea, si cruzas una... ¿Para que nos caigamos? No, o sea, alguien para más. Para atrapar a alguien, cosas así. Porque imagínense, si uno se echa a dormir en una cueva, y como yo no me puedo despertar con los ruidos, ahí me matan como a Saúl. David, ya ves que David lo tenía a punto de matarlo y no lo mató. ¿Y yo voy a ser Saúl? ¿Y tú eres David? No, tú vas a ser David, yo voy a ser Saúl. Ah, Saúl no, al revés, se despertó. Al revés. Y pasó dos veces, o sea que Saúl y yo tenemos el mismo sueño. Así de cuidado, porque va a cambiar la luz y aquí alguien que, se va. Pues, no sé qué hacer. No sé qué está parpadeando amarillo, luego cambia amarillo nada más. Sí, bueno, y luego diles. Pero ese día escuché tuk, 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 como que tocaron, pero yo... recuerdo que como que no tocaron en la puerta, sí, como la que puerta, tocaron en algo más que no estuviera hueco por dentro, era más como cuando, ya ven cuando le pegan a una pared pero que detrás está un barrote, sí. Y se escucha como clac, 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 a cuando le pegas, cuando no hay un barrote atrás, es tum, 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 como hueco, no, yo escuché como que hubiera algo atrás como de sólido. Eso, pero bueno. No, fue ahí en la puerta. Lidia estaba más cerca, entonces, y Lidia tiene orejas de perro. Y nariz de perro también. O sea, no que huela muy bien, no que escuche muy bien, sino huele las orejas. Las orejas picuditas. Así como, ¿cómo llaman los estos? Doberman. Ándale. ¿Derecho? Sí, ¿verdad? Por favor. Bueno, y escuché que tocaron como tres veces, ¿verdad? Tuk, 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 tuk. Y desperté. Y me quedé callado, dije, quiero saber si es Samuel. Porque Samuel a veces hace eso, nada más va a la medio de la noche y nos pregunta si puede dormir ahí. Y la mayor parte de las veces le decimos que sí, ¿verdad? O siempre que sí, bueno, siempre le dices que sí, porque yo digo que me despierto. Pero esa vez curiosamente sí, me desperté y me quedé despierto. Y gracias al Padre Eterno. Y nada más escuchando más. Si no, es como que... escuchando a ver si era Samuel. Y luego en eso escuché que obviamente que Lidia le habló a Samuel y dijo, Samuel. Y no contestó a nadie. Y eso está raro porque aunque Samuel hubiera tocado y luego se hubiera ido, pues hubiera escuchado que Lidia le estaba hablando. Entonces me levanté y fui a ver si era Samuel. Pero cuando salí del cuarto no había nadie afuera. O sea, esto pasó menos de un minuto, ¿ok? O sea, segundos. Sí, fue bien rápido todo. Y caminé al cuarto de Samuel. Dije, a lo mejor se está subiendo a su cama o se está comiendo para dormir, lo que sea. No, Samuel estaba totalmente dormido. Hasta me acuerdo que lo toqué así, lo moví. Y la manita nada más se le movía y él no se despertaba. Pobre Samuel, está dormido y lo andan sacudiendo. Y Dania nada más no la alcancé. O sea, ella fue muy rápido para regresarse a su cuarto. Y para cuando yo salí, ella ya estaba cerrando la puerta de su cuarto. Oiga, porque la Dania es bien sigilosa, ¿verdad? Ajá. Esa camina por toda la casa y no se escucha que andan. Entonces fui a su cuarto y le grité, Dania, porque cierra la puerta, porque Samuel se le mete en la noche.
In a quarter mile, turn left onto South Swan Road. Vania, Vania. Y luego de repente escuché que dijo, despertándose. Luego le pregunté, ¿estás bien? Yo, ¿por qué? No, nomás, ya vete a dormir. Ok. Y se durmió otra vez. Entonces, no fue Samuel, no fue Dania, es no fui yo. Dice que gires aquí en la Swan. No fue Lidia. Entonces, ¿quién nos anda tocando la puerta? No sé qué o quién pudo haber sido, porque por lo general siempre trato como de encontrar una razón a sonidos así. Siempre cuando suena la casa, lo que sea, porque está cambiando el clima, lo que sea. Porque se ha prendido la luz en el cuarto del medio y tú dijiste la otra vez, no, no, es, yo creo que nada más no quedó bien apagadito. Pero ahora sí, chiquito. Ahora sí te acorraló el diablo. Alguien tocó. Continue on South Swan Road for 3 miles. Alguien tocó. O sea, no fue un sonido de la casa, no fue un sonido del... Ándale. De que cayeron hielos o de que la máquina de que calienta el agua a veces se escucha el... como que le está hirviendo. O a veces la máquina que tenemos que limpia el agua de sal hace un limpiado y se escucha... No era nada de eso, es claramente algo o alguien tocó. Entonces, ahí sí ya no tengo explicación. Entonces, pues ya oramos porque pues a veces al diablo le gusta molestar así. Y ya, me eché a dormir otra vez. ¿Tú qué nos puedes decir de tu aventura? Pues nada, ya les platiqué. Nada más quería que David les platicara para que ustedes también pues lo escucharan de él. Que de verdad, no fue ninguno de nosotros, no fue ninguno de los niños, es... Les platico literal. Las greñas, ¿sí? ¿No les has platicado eso? No. Creo que, bueno, yo no, ¿tú les has platicado? No, no recuerdo. ¿Quieren saber cuándo mejoran las greñas? Mira, platícales. Ahí les va. Pues una vez nos llamaron porque había alguien endemoniado. ¿Okay? Ustedes saben que creemos en la Biblia y parte de creer en la Biblia es que hay endemoniados. Y también creemos que podemos echar fuera esos... demonios dentro de esas personas. Ponle pausa ahí poquito. A todo esto les quiero platicar algo, ¿ok? Yo he escuchado, porque a mí me gusta escuchar a no nada más a personas como que, por ejemplo, creen en el cristianismo o personas que creen, yo soy católica. Me gusta escuchar a todo mundo y escuchar lo que me estás diciendo. Yo he escuchado a muchas personas que, por ejemplo, dicen, no, yo soy católica, sí. Mis padres me inculcaron esto y aquí nadie me mueve. Y es como, ok, pues chido tu cotorreo, ¿verdad? Pero hay otras personas, como yo, que queremos escuchar. Ok, platícame qué piensas tú, platícame de dónde lo sacas, platícame. O sea, quiero escuchar todas las versiones que sea posible. Incluso sé del musulmanismo, sé de los mormones, de los testigos de Jehová. Y me gusta escuchar a todas las personas, porque al fin del día me están tratando de hablar algo de Dios. Pero también quiero entender de dónde sacaste eso, por qué tú crees eso. Y a ver, platícamelo, o sea, adoctríname o háblame de lo que tú estás creyendo, ¿por qué? Entonces, bueno, nada más les quiero decir eso, como que no somos biased, o por lo menos yo. Y he escuchado muchas personas también que algo me dijiste tú, David, que es como algo de la nueva era, ¿qué se llama? No sé. Y resulta que hablan mucho, que están mezclando mucho budismo con ahorita, con lo que la... Pues con el mundo de acá, the western, el lado de acá, ¿verdad? Del mundo. Y mucho de eso tiene que ver con las energías y con todo eso. Y les digo, nuevamente, yo escuchando, ok, escucho audios, escucho diferentes cosas así. Y el otro día yo le dije algo a David. A ver, David, está chido todo lo que me están platicando estas personas, pero hay algo, que cuando llegan a las energías, que están hablando de diferentes entidades y cosas así, siempre dicen también, hay unas entidades que vibran muy bajo y no te les quieres acercar a esas. Y quieres que... peligrosas. Ajá, mantente alejado de ellas o mantente alejada, no hables con ellas, sácalos de tu casa si los ves o si están alrededor. Y nuevamente... ahí es donde torce el rabo la marrana, porque dice, ok, entiendo que es una entidad que está vibrando bajo, porque al final del día todos somos seres espirituales, estamos dentro de estos cuerpos, pero es nada más como un vehículo, pero adentro de nosotros está un espíritu, y al fin del día cuando fallezcamos, nos muéramos, se va a volver a salir, se va a ir, porque dicen que el espíritu es eterno. Entonces, ahora sí, está bien, pero ¿qué es esa entidad? ¿Derecho? Sí, derecho todavía. ¿Qué es eso? Explícamelo, porque mira, por ejemplo, existen las almas,
lo que ahorita comúnmente nosotros llamamos Dios, porque mucho de esto que hablan de las energías y todo eso, no te hablan de Dios, nada más están hablando de las energías que tú estás vibrando y todo eso. Ok, perfecto, vamos bien, pero cuando llegas ahí, que una entidad que está vibrando muy bajo, ok, ¿qué es esa entidad? No, pues no puedo saber, ahí no nos vamos a hacer a los locos, no sé, no, dime qué es eso, y después de eso, we can move on, continuamos y me sigues adoctrinando, porque mucho de eso, les digo, no quieren tocar la parte de Dios y de el diablo o de un espíritu inmundo. ¿Cierto? Uh-huh. Ok, ahora sí continúa porque nada más les quería platicar eso. Y resulta que David fue a orar por una persona. No fuimos, tú también fuiste. Yo fui también, yo no me acuerdo esa vez, por alguna razón, o lo bloqueé, estuvo muy feo el endemoniamiento, o algo sí. pasó porque no lo recuerdo bien. Bueno, y continúa, fuimos a orar y ajá. luego. Y pues no tenía mucha, digamos, más o menos ya sabía cómo, ya había estado antes en liberaciones y todo, entonces. Batallamos un poco, pero salió, ¿okay? Pero dentro de esa persona había un espíritu de brujería. Entonces, esos son de los más fuertes. Porque se agarran más a la persona, porque hicieron, digamos, como un trato con el diablo, pues con demonios, con entidades. Con entidades de vibraciones bajas. Y ya, hasta que ya hicimos ahí unas cosas, no cosas raras, ¿ok? Oramos. Pero bien, luego hicimos algunas más oraciones, aceite, el chofar, varias cositas, ¿no? Eventualmente salió el demonio, pero entre esos agarrones, el demonio nunca nos hizo nada, pero siempre como que amenazaba que nos iba a hacer algo. Entonces llegó un momento donde, ¿qué? Ahora sí que las personas que no creen nada de eso, ahora sí se fumaron algo estos dos. Bueno. Entonces llegó un momento donde esta persona, bueno, el demonio que toma control de la persona, ya estábamos lidiando con el de brujería, como les decía, y se quedó así como dormido, como que no hago caso, o sea, lo reprendías y como que no hacía nada, ándale, o sea, como que aguantaba más, porque es un demonio más fuerte. Los demonios así más bajitos, que de alcoholismo, que de pornografía, que de mentira, que eso sale más rápido. Y ya que llegamos con el de brujería, porque a veces vas por escalas, sacas primero a los más chiquitos, o los más chiquitos te dicen quién es el más grande. Turn right on the East Grand Road. O los más chiquitos te dicen quién es el más grande, o el que gobierna entre ellos. Y aquí me quiero basar algo en la Biblia, porque cuando le preguntan al maestro cómo es que echa fuera demonios, él habla del hombre fuerte, que uno entra en una casa y ata al hombre fuerte primeramente. Entonces, es lo mismo aquí. El cuerpo humano es como una Take casa. The next right on the East Grand Road, then turn right. El cuerpo humano es como una casa para los demonios y entre ellos siempre hay uno más fuerte que los demás. Entonces, a veces lo que hace el demonio más grande deja que saquen a los más chiquitos para él quedarse escondido y que aquí es. Y que él se esconde, ya me había pasado. Turn right, then turn persona. Right. Espérate, otra vez. Turn right, turn left. Entonces el demonio grande deja que se salgan los más chiquitos para él esconderse y que no se tenga que enfrentar a nosotros, los siervos del Eterno, porque al fin y al cabo tiene que obedecer. Eso suena como Power Rangers. ¿Cómo se llamaba el de... Ay, no. El de... El jefe de los Power Rangers, ¿te acuerdas? No sé. Que era una cara grandota, algo de Tron, ¿no? Bueno, es algo así. Entonces, sacamos los más chiquitos, pero sabíamos que había alguien más, un demonio más fuerte, que era el de brujería, dentro de esa persona. Y ya cuando llegamos con esa, con el de brujería, se quedó dormido, o sea, como que no hacía caso a las reprensiones, ni nos decía nada. Hasta que lo cubrí, para aquellas personas que no sepan, pues nosotros guardamos el día de reposo y tenemos ciertas creencias judías, ok, pero no somos judíos. Pero no tanto es el judaísmo, acuérdense que todo eso está basado en la Biblia, está ahí adentro y no nada más es como muchas personas dicen, eso nada más es para los judíos. Bueno, es que no se trata de adoctrinar a nadie ni nada, pero, o sea, esto es lo que sucedió y David les está platicando lo que nos pasó, ok, no es para que nadie diga, eso no es cierto, no es un debate, es nada más lo que nos sucedió y cómo lo vivimos nosotros. Entonces,
agarré el talit. El talit es un manto de oración. ¿Se acuerdan cuando en la Biblia la mujer con flujo de sangre tocó el manto del maestro de Jesús, de Yeshua? Realmente lo que tocó fueron las filacterias, o son unas cositas largas con blanco y azul. Aquí les pongo una foto para que las vean. Realmente tocó eso y de ahí se dice que agarró el manto. De hecho, por eso lo pudo alcanzar. Entonces, ese manto de oración tiene esas filacterias o esas adelante, que se borlas. También le llaman así. Gracias, señor. Y es un manto de oración que también lo usaba, es más, lo usó Jesús, pues. Lo usó el Mesías. Lo usó el Mesías y los apóstoles lo usaban, el apóstol Pablo, todos ellos usaban el manto de oración. Incluso puede ser que Pablo se dedicaba a hacer mantos de oración, no carpas, como muchas personas creen. Es por eso que se hizo cliente de Lidia de Tiatira, que vendía púrpura. Porque con el púrpura hacían el color azul en la tela. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces es posible que Pablo realmente se dedicaba a hacer talits o mantos de oración. Bueno, entonces me quité el manto de oración o el talit y cubrí a esta persona con el manto de oración y no les miento, ¿ok? Hay testigos que la persona se empezó a revolcar así como cuando a la víbora le cortan la cabeza, así en cuanto le puso el manto. ¿Por qué? Porque el manto representa como la presencia del Eterno, representa que el Eterno te está cubriendo, ¿ok? Pero bueno, le pusimos aceite a la persona, tocamos el shofar, creo, hicimos una especie de, como un pacto con el Eterno. Sé que suena raro esto, ¿ok? También lo que quiero decir es que aceite no es así cualquier aceite, ajá, ¿no creen que? Es aceite extra virgen que es especial para orar por personas enfermas y endemoniados. Alguien allá, ¡ey, tráete el mazola! Cayó un endemoniado el exorcista. O aceite ya quemado, ¿verdad? Y de carro ahí. No. Entonces, sabemos que esto se escucha muy raro. Se escucha como, muy raro, hasta yo lo estoy escuchando. Pero es la verdad, no tenemos por qué mentirles. Yo no gano nada con platicarles esto, ya las mentiras. Pero bueno. Pero entonces, sí fumamos marihuana. Hicimos una especie como de promesa al Eterno de que íbamos a ayunar. Si, hagan de cuenta, no sé si se acuerdan que el maestro enseña que hay demonios que no salen sino con ayuno y oración. Entonces, pues por esa persona no habíamos ayunado, no habíamos hecho nada. Habíamos orado, pero no habíamos ayunado. Entonces, oramos, elegimos al Eterno que íbamos a ayunar por esa persona y que el ayuno que íbamos a hacer en el futuro, que nos lo contara en ese rato, nosotros haciendo como una traca, la verdad. Sí, como hace el paro ahorita. O sea, nos comprometemos a que vamos a ayunar por esa persona, o sea, y danos ese ayuno que está en el futuro, traerlo aquí y para que se cumpla esa regla de ayuno y oración. Y no lo van a creer. Hasta que hicimos eso, se fue el demonio. Pero bueno, y hubo algunos momentos donde el demonio me amenazaba y me decía, te voy a destruir, ¿okay? Y yo no me lo reprendía y ahí nos agarramos. Y luego ya esa noche, pasaron como 2 o 3 horas, ¿verdad? Más o menos, uh-huh, haciendo mucho. Eso. Ya me acordé de esa vez. Nos fuimos ya a la casa a dormir y ya. Creo que era un día de reposo ese, ¿no? Era un sábado. Creo que sí. Entonces ya me quedé dormido esa vez, Lidia también, y todo. Y yo estando dormido, es como si yo hubiera estado viendo por fuera de la casa y vi que algo se arrimó a la casa y le pegó a la puerta. Pa, 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 pa. Eso yo estoy dormido, ¿eh? Perdón. Y en eso me desperté y le pregunté a Lidia, ¿qué te pregunté, Lidia? Que tocara. Ajá. Y yo le dije, yo como que desperté en ese momento y dije, no, porque ¿verdad? Nadie tocó, ¿no? Y pero ya saben que yo tengo que las orejas de perro. Y que, ajá, o sea, como no. Que le pegaron a la puerta, no. tan. Y yo, ¿no? Y bueno, oramos, pero cuando, es la mera verdad, cuando uno está dormido y tiene que orar, uno ora así rápido, en 5 segundos, ¿ok? Porque se quiere volver a dormir. Oré así rápido, ¿ok? Para cuando ahora siento que algo me agarra de aquí, ¿ok? Y me zangolotea la cabeza. ¿Se te y dice? Despierto. O sea, me jaló las greñas de mugre demonio. Y me desperté. Y miren, sí, ahora sí me levanté y me hinqué y me puse a orar.
Después ahora de la friega sí, que me dio. ¿Cuál friega? No, me jaló las greñas. Y la desgreñada, todo pelón de aquí el David. Desde entonces no me crece pelo. Yo tenía pelo hasta acá, oiga. Y bueno, entonces le estamos platicando esto porque ahora que pasó esto de que nos tocaron ahí en la puerta del cuarto. Es yo como, sí estoy bien saca de onda, o sea, la verdad. Y lo pienso ya, cada rato como medio. Una cosa es un ruidito allá que uno puede explicar, pero otra cosa es que escuches tac, 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 tac. Ay, eso seguido, ya no seguido. Es ni un animal, no. Ni la casa, no son las ni ardillas. La naturaleza, ni nada. Es algo más. Entonces, pues tenemos cierta experiencia con ese tipo de cosas y ya sabemos qué hacer. Afortunadamente, pues ya oramos y ya no ha pasado nada, ¿verdad? No, todo ha estado bien tranquilo en la casa. Pues hay personas que batallan con esto, que todas las noches, todos los días algo les pasa. O algo se escucha en su casa y andan todos con miedo. Pero pues, ore, es lo que es. Ore. Vinimos a Trader Joe's. Voy a comprar ahorita una mantequilla de almendras. Básicamente son almendras molidas con su puro aceite. Y vine a comprar eso. Pero pues ya se alargó el video 21 minutos, entonces sacando este día, no. Sí, este día le voy a decir a David, jalagreñas. Oye David, ahorita después de esto me llevas a una tienda aquí, que al Bookman's, ¿sí? Creo que está cerca de aquí. Vamos. Ya me voy. Turudo, my friends, turudo. Y eso es, aguas, eso es lo que sucedió, se los prometo delante del Eterno, yo ando bien sacada de onda. ¿Y qué creen? Leí el otro día en el internet que decía que estas entidades bajas, de vibraciones bajas, solamente tocan cuando están enojados. Y es como... ¿Qué hiciste, Lidia? No, yo no hice nada. Pues porque están enojados, dales de comer o algo. Qué loco, ¿verdad? Vine nada más... ¡Ay, qué bonitas flores! Vine nada más por crema de almendras. Va a ser esta, miren. Voy a llevar la que dice No Salt. Vamos a leerle. Este es de la marca de Trader Joe's. Miren, aquí nada más almonds, solamente almendras. De pronto uno compra otras en otros lugares y traen tantas cosas agregadas. ¿Quieres comprarte algo? ¿Una nieve o algo? No, está con venden unas cosas tan ricas aquí. Son unas nieves que saben de verdad a unicornio. Y si nunca han probado un unicornio o un arco iris, se la recomiendo. Oye, yes, deja, voy a llevar matcha. Deja ver los ingredientes. Espérenme. Miren, recuerden que yo compré ese bote pero vacío en la tienda del Outlet y nada más lo compré para cuando viajara a México llevar mi propio café. No sabía que de aquí era. Ah, no, sí dice Trader Joe's, pero nunca lo había visto así pues. Hoy día no hay más. Ya valió churro, maíz con limoncito, cane sugar, coconut oil, tantas cosas, whole milk. No, gracias. Ando buscando nada más matcha, matcha. Aunque me la den más cara, no, pero no, puro polvo. Ok, vente, vamos pues. Estas son. Si nunca han probado de verdad a lo que sabe un arco iris, prueben estas. Es de la marca Trader Joe's Sublime Ice Cream Sandwich. Oh, nada más el olerlas les va a hacer agua a la boca. Huele a vainilla delicioso. Miren, ice cream, milk, cream, sugar, whey. Tiene un montón de cosas. O sea, están muy, muy, muy ricas. Se las recomiendo de verdad. Yo no me voy a poder comer una, pero pues que disfrute el David. Cómete, cómete una. Salado, no sé. No tengo nada salado. ¿Quieres comprar y agarras algo delicioso de allá adentro? No, por cerveza yo creo y a comer. O cerveza con sal. Como vaca. No sé, no se me ocurre nada que puedas comer. Le digo al David, ¿quieres comer algo rico aquí afuera? Y lo dice, si encuentro algo rico, sí, pero así con voz de mosca muerta, ¿eh? Así como, no, pues a ver si encuentro algo rico. ¿Quién sabe, verdad, David? Ay, ese Davidcillo está muy loquillo. Ok, Bookman's, please. Me apuntas al Bookman. Ah, al Bookman's, ok. Paramos en el Bookman's. Y miren, tiene una pulsera Coach. Y muchas otras cositas. Ay, esta Frida se comió unos tlacoyos. Unos tamalitos, Frida. Este bowl está bien padre como para ensaladas, pero no sé si será para comida. Por $25. Tiene zapatitas y todo. El David tiene interés en insectos y en hormigas. Es broma, es para Sammy. Sammy, from 1 to 10, how delicious is it? 10. Del 1 al 10, ¿qué tan delicioso está? 10. ¿10? Oh, esas nieves.
Disfrútalo, Sammy. Disfrútalo, enjoy. Corre, corre, se te va a derretir en la mano. O las barbas de mi tía Petunia.